Vinga, doncs bona tarda, benvinguts a la roda de premsa de la jornada 32 de la Lliga Leport. Amb Rafa Monclova, el tècnic d'Alacant, una valoració del partit, per favor. Buenas tardes. Lo primero, felicitar a Andorra por el partido, por la temporada. Creo que están cerca de su objetivo y, bueno, muy merecido, ¿no? Por nuestra parte, creo que la baja de Son McDonald's, que ya sabíamos durante toda la semana que no ha podido entrenar, nos iba a condicionar mucho, pero más allá de eso, creo que hemos entrado bien en el partido, anotando con facilidad, más o menos sólidos, aunque no tan sólidos como a mí me gustaría en defensa, pero sí es verdad que en el primer cuarto yo creo que hemos estado muy parejos, ¿no? Ellos han acertado en sus tiros, nosotros hemos estado acertados, pero no me ha gustado el equipo en el segundo cuarto, ¿no? Hemos sufrido muchísimo, no hemos anotado tiros horribles, mala selección, luego mala ejecución. Eso ante un rival como Andorra te penaliza muchísimo, ¿no? Ellos han podido correr, anotar puntos fáciles y nos ha costado mucho aguantar el tirón en la primera parte, básicamente por errores nuestros, ¿no? Independientemente de la capacidad que tienen ellos para anotar, de la calidad de sus jugadores, no me ha gustado la primera parte en general, ¿no? Creo que hemos sido, tanto la primera parte como los cinco primeros minutos de la segunda parte, este equipo un poco alejado de la idea que hemos tenido durante tantos meses. Y sí es verdad que luego, los últimos 15 minutos, el equipo sí que ha sido el equipo reconocible que casi durante toda la temporada, ¿no? Le hemos puesto las cosas muy complicadas a Andorra, hemos estado incluso a 6 puntos, hemos tenido la capacidad para seguir defendiendo y creyendo, y así sí me voy contento, ¿no? Por estos últimos 15 minutos, por ver la capacidad que ha tenido el equipo, y con eso me tengo que quedar, ¿no? Yo creo que los primeros 25 minutos, ya te digo, excepto minutos del primer cuarto, no me ha gustado en líneas generales. Y luego en el segundo, obviamente, cuando meten triples como los que han metido en momentos importantísimos, Johnny D de 8 metros y pico, y Andrés también, pues eso nos ha penalizado, ¿no? Al final ya ha decantado un poco la balanza, ¿no? Nosotros hemos tenido algún tiro abierto que no lo hemos anotado, y al final, para ganar aquí, teníamos que hacer lo que hemos hecho en los últimos 15 minutos, pero ya te digo, con solo 15 minutos, no 15, 20 minutos no te bastan para ganar aquí. Buenas tardes. Incidiendo un poco en lo que comentaba, el equipo ha pasado de un más 19 a un más 6. ¿Qué le ha faltado para acabar de darle el vuelco al partido? Bueno, yo creo que justo en ese momento ha sido cuando Johnny D, a falta de poco, ha sido cuando ha metido ese triple a falta de 8 metros, que estábamos en mejor momento, y eso le ha dado mucho aire, ¿no? Nosotros veníamos ya un poco, recortar una distancia tan grande a Andorra te requiere un nivel de anotación y de acierto muy alto, lo estábamos teniendo, pero sí es verdad que esa defensa que la teníamos ya bien controlada, la hemos llevado a los últimos segundos, cuando te meten un triple de tan lejos, último segundo, te penaliza mucho, ¿no? Pero bueno, yo creo que la respuesta del equipo en ese sentido, en la segunda parte, cuando se ha visto abajo, bueno, cuando vas abajo es más fácil, ¿no? El darlo todo, pero sí me quedo, ¿no? Con la capacidad que han tenido los jugadores, con el deseo, en lo que busco para los últimos partidos nuestros y para intentar cerrar el objetivo. Muy bien, muchas gracias, mucha suerte. Andorra, Nacho Lezcano. Comencem, Nacho, per una valoració del partit, sisplau. Bueno, creo que hemos hecho una buena primera mitad. El primer cuarto ha sido muy igualado y ellos han estado muy bien. Nos ha costado coger el ritmo del partido, pero hemos llegado a cogerlo con todas las rotaciones. Hemos hecho una primera mitad bastante completa, con muy buen trabajo defensivo. Cuando hemos defendido bien y hemos controlado el rebote, hemos podido correr, hemos tenido un buen ritmo de juego. Y la segunda mitad, bueno, pues hemos hecho un buen inicio de tercer cuarto, estábamos muy centrados, pero ha habido un momento que nos hemos atascado, ¿no? Y a partir de ahí sí que Alicante ha entrado en el partido de lleno y, bueno, no han llegado a
a ponerse por delante, ni empate, ni nada, pero nos han hecho sufrir, nos han exigido mucho a nivel mental y a nivel físico, ¿no? Nos ha costado cerrar el rebote, nos ha costado, ya no hemos podido correr, ya no hemos podido hacer nuestro juego y bueno, al final hemos, gracias a la defensa sobre todo, hemos podido encontrar una vía de anotación y llegar con una ventaja al final del partido para estar un poco más tranquilos. Hola Nacho, felicidades. Gracias. Venís diciendo hace muchas semanas que no hay que mirar a otros lados. Ahora ya sí que sí, una victoria, ascenso. Sí. Ahora está muy claro. Teníamos muy claro antes del partido que era lo que teníamos que hacer y ahora tenemos claro cuál es el trabajo, ¿no? El trabajo es mirar el siguiente partido y no pensar que si perdemos, a ver qué hace otro equipo o que no, todavía nos queda otro partido. Tenemos que venir aquí a ganar el próximo día y ya está. Hacer una buena semana de entrenamientos, estar concentrados, lo mismo que estamos haciendo, nada diferente. El equipo trabaja bien, el equipo tiene una muy buena mentalidad, se concentra, cero que decir en ese sentido y tenemos que seguir haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora, nada más. Bona tarda, Nacho, felicitats. Dóna la sensació, a més, que el partit arribarà en pic de forma d'alguns jugadors, no? Li demanàvem una passa endavant a jugadors com Juan Rubio, que avui ha estat un dels millors, Mikhail Wandrich, Marin Maric, no? Sembla que recuperem efectius de cara a aquest final de temporada. Bueno, lo de los picos de forma depende de las sensaciones de si metes o no metes, ¿no? Parece que depende un poco de eso. No, tenemos muy buen preparador físico, tenemos un cuerpo técnico de primerísimo nivel, tenemos unos médicos, unos fisios que están cuidando a los jugadores al máximo y tenemos a jugadores que están exigiéndose mucho, ¿no? Ya pues hoy hemos visto a Rafa sufrir y más jugadores, ¿no? Tenemos a dos jugadores fuera y bueno, a estas alturas de temporada todo el mundo está, todo el mundo tiene bajas, todo el mundo tiene medio lesiones, todo el mundo tiene dolores y hay que jugar igual. Entonces, contento por cómo trabajamos, por cómo trabaja nuestro cuerpo técnico y nuestros médicos y nuestros fisios, contento por los jugadores, de cómo están y bueno, contento de que haya jugadores que estén en un momento más feliz. Parece que hacen un buen trabajo porque ven más puntos, ¿no? Pero yo veo también trabajo de otros jugadores que sin hacer tantos puntos, sin hacer tanto ruido, hacen un trabajo muy, muy bueno, ¿no? Y quizás no aparecen aquí, ¿no? No miras las anotaciones, no miras el trabajo. Rafa parece que no ha hecho gran cosa y, sin embargo, nos ha sostenido el partido, lo mismo que Maika, ¿no? No ha estado brillante en la segunda mitad, pero ha hecho un trabajazo en la primera, ¿no? Toby, pues tampoco tiene grandes números, sin embargo, nos ha dado un pozo y hay un nivel defensivo muy alto, ¿no? Lo mismo Nacho Llobet empieza el partido y él pone el nivel físico y el nivel de exigencia alto, ¿no? Entonces, yo los números, pues hoy pues Juan ha metido más y otros días meten otros. Lo hemos venido comentando más de una vez durante la temporada, pero otra vez la afición de 10, ¿no? Cuando peor estabais os han dado ese puntito extra, bueno, y de cara a la semana que viene esto tiene que ser el doble aún, ¿no? Es que jugar aquí es una maravilla, o sea, tenemos un público increíble y conecta muy bien con los jugadores, saben cuándo apretar, saben cuándo animar, son muy positivos, es que es una gozada, o sea, entras al pabellón ya es una gozada y si da la casualidad, entre comillas, que ganamos, pues todo el mundo súper contento y es una, o sea, lo ves desde fuera y a mí me da mucha envidia, ¿no? De no ser jugador. Ahora necesitamos llenar la bombonera el próximo sábado y ir a por todas. La darrera per la meva part. Anirem insistint durant la setmana perquè evidentment serà el tema, però quin és el missatge a la plantilla, quin és el missatge a l'afició? Ja ho tenim literalment a tocar, a dissabte vinent.
A qual, perdona? Que dic que quin és el missatge a la plantilla, quin és el missatge a l'afició, tenint en compte que estem tan a prop, suposo que el tema mental serà un dels factors a controlar durant aquesta setmana. Bueno, es que lleva siendo así mucho tiempo, ¿no? Nosotros, yo creo que uno de nuestros grandes méritos es estar centrados en nuestro trabajo a pesar de todo el ruido que hay. Llevamos oyendo desde el principio de temporada que somos los favoritos, que somos los favoritos, cada partido somos los favoritos, y es así, y me encanta ser los favoritos, porque eso significa que estás en un gran club, que tienes un muy buen equipo y que se espera de ti lo máximo, y para eso estamos aquí. Llevamos oyendo los últimos, bueno, en cuanto una vez llegamos a coger una ventaja con Valencia, pues ya está hecho, y ya vimos que no, que el siguiente partido perdimos y volvió a pasar lo mismo, y el siguiente partido perdimos. Entonces no hemos perdido ningún partido por no estar centrados, hemos perdido por diferentes circunstancias y sobre todo porque los equipos que nos han ganado, o sea, nada que decir. No puedo decir el día que perdimos aquí contra el Almansa, que es que hicimos una mierda de partido, que los jugadores tuvieron mala actitud. No puedo decir eso. Almansa vino aquí, se agarró al partido como pudo y al final hizo un espectacular final de partido y nos ganó. Bueno, nosotros ahora tenemos que hacer el trabajo otra vez, ¿no? De aislarnos de todo lo que pasa alrededor, de todo el ruido, de que si ya lo tenemos, no lo tenemos, o todo eso que no nos hace ningún bien, pues tener la cabeza fría para tener una buena semana de entrenamientos, preparar el partido igual que todo el mundo, igual que todos los partidos que hemos preparado y jugar un partido aquí serio, con los planteamientos tácticos que tengamos que hacer, con el plan de partido que tengamos que seguir y a ver si somos capaces de ganar, a ver si nos merecemos ganar. Eso es lo que tenemos que hacer el próximo día, nada más. Gracias. Gracias.